Realmente estoy nervioso. Es horrible para nosotros que no tengan ni siquiera la cortesía de pasarlo otra vez a comisión, estos temas, para escucharnos bien, de tratar de solucionar los problemas. Tiene una actitud tan arbitraria, tan patotera con estos temas tan importantes, que la verdad es que uno no puede entenderlo. No puede entenderlo. En cuanto a los otros lotes de Lumacián, ahí también están violando el procedimiento de selección porque están dándole en forma directa a un particular, a Pavese y Menéndez, cuando por el monto que estamos hablando, esto tiene que hacerse por concurso de precios en la ordenanza de contrataciones. Y ustedes, de un plumazo, se lo entregan. Sumado a que estos lotes estaban establecidos con una finalidad específica, y comparto la opinión de Unión Vecinal, habíamos autorizado ese loteo para que queden 6 lotes para oferta pública para inmuebles que tienen que complementar la ordenanza de agroquímicos para que vayan, ¿no es cierto?, establecimiento de carácter industrial en esa zona que se denomina área industrial gaseosa, y para que los privados que tienen los comercios se puedan trasladar ahí. Ustedes, arbitrariamente, en 2 semanas, nos ocultaron todo esto. Ya estaba todo. Todo estaba todo arreglado. Está todo arreglado. Todo arreglado. Y ya de un plumazo violan la ordenanza de contratación también y se lo dan en forma directa estos lotes, ¿sí?, que estaban destinados a la oferta pública para los emprendimientos gaseosos y establecimientos. Todo estos procedimientos del régimen de contratación son establecidos justamente para dar transparencia y permitir que todos los vecinos puedan, no para veces solamente. Ya fue directo, tocó la puerta. Bueno, vamos a cambiar, le digo, van a pasar todo, a tocar la puerta por el intendente y la ordenanza, rompámosla. Si esto no sé para qué está. Si la selección pública es para algunas cuestiones nada más. Y después, último también, a simple vista, no es como decís vos, Danilo, es una casa que está en un terreno de 550 metros cuadrados y lo terminamos canjeando por 2 lotes, en el mejor lugar sobre ruta 9 de la entrada a este nuevo loteo de emprendimiento. Con 3.648 metros. La equivalencia de ambas propiedades no se ve así tan clara. Y mira, aparte, hay que tener las tasaciones. Hay que tener las tasaciones. Para algo la exige la ley. Es indispensable. Y lo dijimos en comisión muy claramente, que esto era una locura. Una locura. Para vender un vehículo vamos a la tabla de la cara, para todo. Esto, usted no tiene la tasación. Esto requiere un tasador, tenerlo respaldando lo que vamos a votar. La equivalencia no la puede hacer como le antoja el intendente. Y usted le da una complicidad así como, sí, debe valer, porque, y sí, vos fijate. No, no es así. Estos son bienes públicos. Ustedes hicieron un escándalo al anterior intendente que hizo tasaciones. Todo para la venta pública. También eran lotes que estaban antes, eran rurales, estaban allá afuera. Y a lo mejor también, viste, para el otro intendente valían eso, para el otro lo valía mucho, para el otro. Y ustedes hicieron una demanda de judicial por todo eso. Y ahora el que tiene que hacer las cosas, ustedes no presentan ni siquiera la tasación. Ni siquiera la tasación. Ni siquiera. Entonces, es realmente muy sospechoso de gravedad institucional que hagan y lo reiteren estas actitudes. Porque hicieron lo mismo con el colectivo. Lo hicieron lo mismo con otras contrataciones directas de montos millonarios. Se hace costumbre de parte de ustedes violar las ordenanzas de contrataciones. Entonces, realmente no tienen que alzar la voz. Estamos realmente atónitos. No sabemos cómo hacerle entender que no avancen así, que no le den vía libre al Ejecutivo en el avance de todos estos negocios.